Reciclado por una cultura ambiental. La explosión de la plataforma submarina de la compañía British Petroleum en el Golfo de México y próximo a la península de Florida es un desastre ambiental sin medida, con una derrama estrepitosa de petróleo crudo al día. Las consecuencias de esta marea negra, como se le denomina la mancha de hidrocarburo, no tiene medida sobre los ecosistemas marinos. Además de las catástrofes de gran magnitud, existen muchas formas para dañar la naturaleza. Un litro de aceite casero contamina hasta 1,000 litros de agua. Cuando vaciamos el aceite que se ocupó para la preparación de alimentos de manera directa a un fregadero, contribuimos con la contaminación de un recurso no renovable y vital para la vida en el planeta. Reciclado por una cultura ambiental. El llamado cambio climático ha dado lugar a un sinnúmero de posturas y controversias. De la misma forma que hay gente que niega la existencia del fenómeno y obstaculiza las acciones para mitigar la emisión de contaminantes al ambiente, cada día son más las personas preocupadas por la salud del planeta. Este último es el escenario de la sustentabilidad. La sustentabilidad te dice la teoría que es la confluencia en equilibrio de tres pilares: economía, sociedad o social y medio ambiente. Tiene que ver con la temporalidad, de la forma como estamos ahorita, no afecte a las generaciones futuras. La definición clara es básicamente que tú puedas mantener una sociedad funcionando. Eso es la sustentabilidad. O sea, el agua, por ejemplo, el ciclo hidrológico se tiene que mantener para que tú tengas agua. El sentido profundo de sustentabilidad se refiere a que lo que hacemos hoy pueda seguir haciéndose dentro de 20, dentro de 80, dentro de 100, dentro de 200 o dentro de 400 años. El significado de sustentabilidad es amplio. Adquirió un peso específico para la cultura ambiental en la medida que comenzó a evidenciarse la necesidad de mitigar el cambio climático por medio de la acción y la conciencia internacional. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas especifica el término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable en cuanto a su dimensión de devenir social y económico. Se le formaliza por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland en 1987. Hay muchas acepciones, hay miles de acepciones. La típica es la que se ofrece desde el informe Brundtland en el 87, que tiene que ver con no limitar la capacidad de la generación futura de poder consumir lo que hoy se consume. Esta definición se corrobora en la Declaración de Río en 1992, cuando se plantea que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. El asunto es que el término, de cara a la problemática ambiental presente, es objeto de análisis y reflexión. Pero yo voy más allá. Yo creo que la sustentabilidad tiene que ver no nada más con consumo, tiene que ver con producción, tiene que ver con distribución. Yo creo que el desarrollo sustentable tiene que ver con la elevación, con el aumento en la calidad de vida de las comunidades en cada microrregión. Que si en cada microrregión hay estándares más altos de educación, salud, alimentación y sobre todo la idea de compartir, si esto no ocurre, entonces no puede ocurrir la sustentabilidad. Sostenible quiere decir vamos a sostener un desarrollo económico y social en el largo plazo. Tenemos que aprovechar los recursos de forma eficiente. Eso quiere decir, tenemos que respetar los ciclos de vida de los ecosistemas. Un desarrollo sustentable es aquel que, para atender las necesidades de la población actual, no pone, no compromete a las generaciones futuras. Entonces, sustentabilidad es pensar en el futuro, pero en el futuro de largo plazo. Y esto es algo que no solo en México, a la humanidad en general le cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo desatender lo inmediato para pensar en lo de mediano y largo plazo. Es planear todo el desarrollo económico
basado en conocimiento para evitar precisamente problemas de degradación de suelo, de degradación de ciclos hidrológicos, de todos los procesos ambientales que hay alrededor de los procesos productivos. Eso es lo que es la planeación de la sustentabilidad. Los ámbitos del desarrollo sostenible, ambiental, económico y social son integrales. Su adecuado aprovechamiento plantea que ningún recurso renovable será utilizado a un ritmo superior al de su regeneración. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Ningún recurso no renovable se aprovechará a mayor velocidad de la necesaria, para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Cada uno de estos escenarios demandan una atención específica en el orden del desarrollo científico y tecnológico, la ética y la educación. Por supuesto, la plataforma legal que optimice cualquier acción sustentable es prioritaria. De cara a la cumbre de cambio climático que tendrá lugar en Cancún este mismo año 2010, especialistas en temas de sustentabilidad y medio ambiente se han dado la tarea de analizar la dimensión jurídica del fenómeno. Necesitamos legisladores más informados, más comprometidos. Y necesitamos ser ciudadanos asertivos. Necesitamos promover las iniciativas de ley hasta que lleguen a puerto firme. Nos interesa el involucramiento de gobiernos en otros niveles, de gobiernos estatales. Nos interesa el involucramiento, por supuesto, de gobiernos municipales, de otros poderes, del poder legislativo. Nos interesa mucho el poder judicial, es importante para la gestión ambiental. A partir de fines de los años 80, se comenzó a abordar legislativamente, sobre todo a nivel federal, la normativa sobre el tema, y hay leyes que establecen el cuidado por las especies forestales, el cuidado por la fauna, hay leyes que establecen el manejo de los residuos, de la actividad humana, el uso de la energía, etcétera. Pero todavía tenemos muchos pendientes. Entre la agenda por resolver que acusan los especialistas en el terreno de la legislación está el manejo correcto de los plásticos, además de una correspondencia entre los gobiernos estatal y federal sobre el tratamiento de los residuos sólidos. De manera paralela al fortalecimiento de un aparato jurídico que respalde el desarrollo sustentable, es vital la inversión e innovación en ciencia y tecnología, y más si se trata de energías limpias o renovables. Yo creo que en México tenemos que empezar a invertir muchísimo más en energías alternativas, por ejemplo, la energía solar. México es un país que tiene muchísimo sol. La parte tecnológica en todas las ramas del medio ambiente cobra un papel muy relevante, porque define, por un lado, la eficiencia en la que aprovechamos los recursos naturales y, por otro lado, los impactos que genera nuestro aprovechamiento de estos recursos al medio ambiente. La explotación irracional de los recursos naturales con efectos negativos al ambiente es una historia común en el mundo. En México nos sobran ejemplos. Su constancia y su sonido son un poema. De un lado, tenemos el mar en una bahía que vivió un largo periodo para merecer los atributos de la biodiversidad. El reverso de la moneda lo protagonizan quienes se preocupan por el oropel del crecimiento urbano, mal encaminado por el ruido, el allanamiento de las áreas naturales, la diversión entendida como exceso, el consumo de productos que terminarán contaminando la playa, el mar. Al principio fue conocida como Bahía de Santa Lucía, y aunque se tienen registros de presencia humana desde hacía ya varios siglos, fue durante el virreinato que este puerto se convirtió en un sitio de comercio entre América y las Islas Filipinas. Acapulco en México o el Callao en Perú, de un lado al otro del continente, así como en muchas partes del mundo, la posesión de las áreas naturales sin una planeación adecuada se suman a las causas del cambio climático. Ante la opción de congratular un escenario del apocalipsis o responder con acciones inteligentes para mitigar la emisión de contaminantes, no debe quedar duda alguna. El desarrollo sustentable exige la participación de expertos, empresarios, políticos, funcionarios, la sociedad civil en acciones concretas y positivas. Un frente de peso es la investigación en ciencia y tecnología. El uso de
mayores desarrollos, de tecnologías más actualizadas, de mejores procesos innovativos, el desarrollo de empresas más competitivas a nivel mundial no debe estar peleado con el cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido es que la productividad, la producción, tiene que tener una responsabilidad social, tiene que tener una responsabilidad con el medio ambiente. Y ahí el sector académico tecnológico ya está generando muchas opciones para el país, ¿sí? Varios de los centros CONACYT, por ejemplo el CIMAF, el IPICIT, hay muchos otros que ya están generando alternativas de nanotecnología ambiental que son muy, muy eficientes, ¿sí? Pero si a nosotros, por ejemplo, alguien nos dice, mira, aquí hay un detergente que es ecológicamente biodegradable, pero como no hace mucha espuma, no lo compramos. Entonces tenemos que hacer un switch, ¿no? Y eso como a los niños. Si el niño le dice a mamá, oye mamá, ya no uses detergente que hace tanta espuma, la mamá lo va a dejar de usar, ¿sí? Y eso se lo enseñan en la escuela. La política ambiental es una de las disciplinas que más depende de la ciencia. De la ciencia y el conocimiento científico y también la parte tecnológica. El conocimiento científico como tomadores de decisiones dentro del gobierno, como tomadores de decisiones dentro de las empresas o simplemente como tomador de decisión social, un individuo. El desarrollo de investigación científica tecnológica, especialmente en México, demanda una mayor inversión de recursos, aunque en términos de la problemática ambiental, se espera una lógica financiera favorable de los países desarrollados hacia las naciones en proceso de crecimiento. La situación de crisis energética, alimentaria, de valores, de combustibles, financiera que vive la humanidad, no se debe a la mayor parte de los países, sino que obedece a las malas prácticas de pocos países. Y desde allí está la solución, que los países encontremos que tenemos responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y que aquellos países que han causado esta devastación medioambiental, esta crisis energética, este calentamiento global, deben apoyar económicamente la transferencia de conocimientos y la creación de nuevas tecnologías. Eso en cuanto a los apoyos norte-sur. Dentro de la complejidad que le corresponde, el fenómeno de cambio climático debe entenderse por la explotación exacerbada de los recursos naturales, su distribución restrictiva y la polaridad cada vez mayor entre riqueza y pobreza. Esto nos ubica de lleno en el terreno de la ética, cuya dimensión es individual, colectiva, de ciudadanía y gobierno, de cada nación y del mundo entero. El problema de la sustentabilidad es, en el fondo, un problema de congruencia y de ética. Es un compromiso personal. O sea, a mí me pueden tratar de obligar a hacer cosas, pero si yo no asumo ese compromiso, nunca los voy a hacer. O sea, todo el mundo quiere comprarse una pantalla de plasma, ¿no? Pero lo que cuesta una pantalla de plasma es mucho más que lo que costaría un recipiente de plástico para captar agua de lluvia. Yo lo veo como el ser ético, las actividades que hago en mi vida diaria van a tener un impacto. Entonces hay que tener cierta conciencia de eso. ¿Es ético cortar un árbol de una selva que tiene 250 años de antigüedad y que tiene una cobertura de 400 metros cuadrados y que aloja en los estudios de Costa Rica 15,000 especies? Se requiere este cambio conceptual en la ética porque el hombre se ha vuelto tan influyente sobre las condiciones del planeta que sin lugar a dudas somos responsables. Hemos afectado grandemente al planeta y en este sentido se convierte en un asunto ético nuestro cuidado del medio ambiente, nuestra responsabilidad para los otros seres que están viajando junto con nosotros en esta enorme piedra que es el planeta Tierra. Ningún programa bilateral, multilateral, nacional, local puede pervivir si no hay un marco de valores éticos. A la voz autorizada de los especialistas se suma la reflexión y protesta de quienes deseamos un planeta saludable. Cuando ven a más gente está más sucio.
Ya que se llena la playa así, abarrotada. ¿Sí? Hasta ahí en los ríos. Quienes apuestan por un mundo sustentable depositan su mirada en el horizonte de la educación. La Bahía de Acapulco sigue siendo valorada como uno de los principales puntos turísticos del país y del mundo. Con la intervención de las autoridades y la suma de esfuerzos, se tiene la expectativa de que esta zona inigualable sea recordada por la salud de sus cuerpos de agua y las especies que los habitan. Un mundo sustentable es posible con el interés y trabajo integral de todos los que vivimos en el planeta. En México, son más las personas y los proyectos dedicados a una mejor convivencia con el entorno ecológico. Pero esto no basta, dada la dimensión del problema que plantea el cambio climático. Se necesita una mayor participación para mitigar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Para lograrlo, se canaliza un interés prioritario en la educación. Yo no creo en un desarrollo sin educación. La educación es un tema absolutamente ineludible para el desarrollo, para la conservación del medio ambiente, para la igualdad de género. Quien mejor puede defender a un individuo, quien mejor le puede abrir las oportunidades en la vida, es el mismo. En el momento en que los niños entiendan el ciclo hidrológico, van a empezar a presionar a sus papás de que no estén desperdiciando el agua en los jardines de manera absurda, ¿sí? O van a obligar a los padres a presionar a su vez a los legisladores a que dejen de destruir tantos bosques. Un niño informado, una sociedad informada, es una sociedad que exige. Es necesaria una educación ambiental asertiva que responda a los contextos y logre madurar desde la infancia una conciencia integral del planeta que habitamos. Nosotros tenemos en el gobierno de México, en el gobierno federal de México, toda una política de educación ambiental, y esa política de educación ambiental empieza desde la primaria. Entonces, estamos utilizando, por ejemplo, los libros de texto para introducir currículas ambientales y trabajando con la Secretaría de Educación Pública. La Semarnat trabaja con la Secretaría de Educación Pública para tener programas de formación de niños en materia ambiental, que además de historia, matemáticas y otras ciencias, también desde chicos entiendan que hay un medio ambiente en el que se desarrollan y que por ese medio ambiente tienen que tener, uno, respeto, y dos, una serie de principios para administrarlo, para que dure en el largo plazo. La educación tiene que ser perfilada de acuerdo al contexto de cada población, a su cosmovisión, a su cosmogonía. No se puede insertar en una comunidad judía un modelo de educación propio de las comunidades andinas del sur de América. Debe ser una educación afín al componente identitario, pero debe perfilarse hacia el desarrollo sustentable. En lugar de platicarle al niño sobre la biodiversidad de la selva del Amazonas, ¿por qué no le platicamos de la biodiversidad de la Ciudad de México, de la biodiversidad en su casa, de las arañitas que se encuentran en su baño, de las hormigas que se suben cuando deja un plátano sin atender? O sea, hacer consciente al individuo de la compañía de todas estas especies que están ahí con nosotros y que muy posiblemente permanezcan cuando nosotros ya no estemos en este planeta. En el primer Seminario Nacional de Sustentabilidad del Medio Ambiente y Marco Jurídico, en el puerto de Acapulco, se dio el análisis, debate y reflexión sobre la proyección del desarrollo sustentable que antecede a la Cumbre de Cambio Climático a efectuarse en Cancún. Para los participantes al evento, la suma de compromisos, inteligencias, disciplinas e instituciones permite un panorama de acción congruente ante el reto ambiental que vivimos en el presente. Lo que pretenderíamos organizar como resultado de esta reunión es un grupo de trabajo que genere propuestas concretas para ser puestas a la consideración de las diferentes legislaturas en los estados, de tal manera que haya coherencia. Ya se enfatizó que los adultos va a ser muy complicado que cambiemos, pero si enfocamos nuestros esfuerzos en la educación para el cuidado del medio ambiente en nuestros niños, quizá las generaciones futuras lo hagan mejor que nosotros. Pienso que este foro va a ayudar a fortalecer, por un lado, el entendimiento entre actores principalmente legislativos en distintos estados, en distintas regiones del país, y luego del gobierno, de los gobiernos federales,
con estos actores y también hay gente del sector académico, del sector empresarial. Entonces es muy importante la parte de intercambio de ideas, la parte de acercamiento a nuevas experiencias. Lo más importante para mí de esta jornada es tratar de ser parte de una red entre universidades y empresarios. Necesitamos promover una red muy fuerte. Ya no puede haber disfunción entre la parte académica y la parte empresarial. A mí me dejaría muy feliz que de esta conferencia la gente rompa su rutina y diga, sí, ¿sabes qué? Ya me entró el 20, tengo que asumir un compromiso yo como persona, yo como familia, ¿sí? Yo como comunidad. Y entonces vamos a empezar a transitar a un ambiente mucho más sustentable y a una política mucho más sustentable para el país. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como el Instituto de Ecología, entre otras instancias, nos demuestran que es posible una mejor condición de vida para la sociedad y para las especies que habitan el planeta. Esto sucederá en la medida en que apoyemos las acciones para preservar el medio ambiente y los recursos naturales, es decir, la base para aspirar a un crecimiento sustentable. Es un compromiso que nos involucra a todos. Tenemos la oportunidad de mitigar el cambio climático con convencimiento, dedicación y creatividad. Y esto fue todo por hoy aquí en Reciclado, por una cultura ambiental. Hasta pronto.